¿Se acuerdan de mi video dibujando mis 10 husbandos de anime, no? Bueno, mírenlo. Resulta que estaba haciendo mi top 10 waifus de anime para dibujar y hacerlo un video, porque un buen husbando tiene una buena waifu al lado. Y me di cuenta que casi el 50% del top estaba invadido por waifus con el pelo chan rosa. Entonces reflexioné. Y llegué a la conclusión de que esto no se limita a las mujeres. Casi todos los personajes que más me gustan o me parecen icónicos tienen el pelo chan rosa. Así que a falta de tener algo productivo para hacer en mi vida, me puse a investigar. ¿Por qué los personajes más icónicos tienen el pelo rosa? ¿Por qué el color rosa es tan especial para el pelo? El color rosa simboliza la amabilidad, lo positivo, sentimental, sensible, la cortesía, la inocencia. Según la psicología del color, el rosa es señal de esperanza y que inspira calidez y sentimientos de comodidad. También se relaciona con la perfección, tranquilidad, optimismo, alegría, felicidad, esperanza, abandono, amor, dulzura, ternura, afecto, suavidad, belleza. Después de leer esto dije, ¡ah! Por eso nos gustan tanto los personajes de pelo rosa, porque básicamente simbolizan todas las palabras que existen en el mundo. Y después de esa gran investigación científica, me puse a ver por media hora imágenes de personajes con el pelo rosa. Ay, este video fue alta pérdida de tiempo. Le voy a dar dislike. No, mi amigo. La moraleja viene ahora. Sayat no reflexiona en vano. Mi mensaje para todos los otakus que están viendo esto, que seguramente dibujan y tienen sus personajes originales, o incluso están haciendo un cómic o historietas que no saben si van a triunfar o no. Bueno, tíñales el pelo de rosa a uno de sus personajes. No, mejor a todos. Y también la piel y el fondo y todo, que todo sea rosa. Así por lo menos van a llamar la atención para hacer un cómic con solo un color. Y si alguien ya hizo eso antes, bueno, elijan otro color. Ni que el rosa fuera tan especial, chicos.